Saludos amigos, muy buenas tardes. Directamente desde el Estadio Latinoamericano en La Habana, les vamos a ofrecer las incidencias de un juego especial entre los equipos azul y rojo. Ya se discutieron las reglas del terreno y el primer bateador del equipo rojo está dispuesto a comparecer a la caja de bateo. Para iniciar la descripción de este encuentro, queda con ustedes el compañero Héctor Rodríguez. Amigos, va a comenzar el choque, importantísimo por cierto, listo el pitcher. Aquí viene el lanzamiento y ahí se lo cantan, no le gustó al bateador, se quita. Pero Pacheco le dice que tiene que entrar de nuevo a la caja de bateo. Otra vez, preparado el lanzador, observando bien la seña, no se pone de acuerdo, dice que no, no le gusta lo que le ha pedido el catcher. Acude la pez rubia, el lanzador. Parece molesto, la suelta. Ahora sí, se pone de acuerdo. Ya se impulsa y bueno, bastante raro. Aquí viene el lanzamiento, le tira y conecta la línea por el campo corto. Va el torpedero y la pelota se mete en el left center. La bola se va extendiendo, va hasta lo último. El corredor va llegando a segunda, dobla, sigue para tercera base. Aquí viene el tiro al cuadro, dobla por tercera, sigue para el home. El tiro viene al receptor, viene el corredor, viene la pelota y... out and home. Y se forma la discusión, ahí están discutiendo fuertemente con el árbitro principal, Belén Pacheco. Ahí sale el manager del equipo a discutir la decisión de Belén Pacheco. Se forma tremenda discusión ahora. Y me parece que esto va para largo. Bueno, yo creo que mientras se resuelve el problema, Héctor, podríamos hablar un poco sobre la historia de la pelota, ¿no te parece? Buena idea. Hey, empezamos con los taínos y el juego de batos. No, un poco más acá, de la mitad del siglo pasado, más o menos. ¿De cuando un tenor cantaba las baterías? Ah, claro. Tú sabes que esto ocurría porque no existía amplificación local y, por supuesto, mucho menos la radio. ¡Señoras y señores! Por la decena de La Habana, el lanzador José Reyes. El que recibe, Manuel Menéndez. Por el Matanzas, el que tira, Paco Tetilla. El que recibe, Giraldo Tellería. Tú sabes que primero fueron equipos de 10 y no de 9 peloteros. Por eso se llamaban decenas en lugar de novenas de pelota. Ajá. Y antes se jugaba algo así como el pitén, que se llamaba un gato viejo, cuando era con una sola base, y dos gatos viejos, cuando era con dos bases. En los Estados Unidos se jugaba desde mediados del siglo pasado, pero en Cuba, oficialmente, se tienen noticias de un juego que fue sin límite de duración y lo ganó el La Habana 51-9. Esto ocurrió en diciembre de 1874. Luego se implantó la regla de que ganaba el primero que hiciera 21 corridas, porque en esa época las carreras se llamaban así, corridas. Y sobre el bateador, tú sabes que se podía batear con cualquier palo. Y además podía pedir por dónde quería que le pasara la pelota. Si no la pasa por aquí, no la tiro. ¿Tú te imaginas cómo se agotaban los pitchers? Y encima de eso, hasta 1889, la regla fue de 9 bolas para recibir la base y 4 strikes para ponchar. Para tratar de equilibrar las fuerzas, en 1863 se estipula el bate redondo con un diámetro de 2 pulgadas y media. Pero podía tener cualquier largo. Los lanzadores no se quedaban atrás. Podían hacer una carrera de 12 pies como impulso antes de lanzar. Eso y con el plato a 45 pies, imagínate. Pero a equilibrar las fuerzas de nuevo. Y aquí viene algo sensacional. Thank you.
cámara lenta. La primera curva. Bueno, la bola de saliva fue abolida en 1920. El receptor se situaba a varios metros del plato y cogía de shortbound la pelota. Y sin guantes. El receptor fue el primer jugador que usó guantes en la pelota. Ese mismo año se inventó la careta. Y el peto en 1885. El receptor estuvo completo en 1907. Bueno, Héctor, ¿y lo demás? La pelota, te imaginarás que al comienzo sería de cualquier material. En 1872 se adoptó el peso y diámetro de la pelota oficial. Y otra jugada que se las traía era que al corredor, para ponerle out, había que darle con la pelota. Es que hubo una época que el bateador era out si su batazo era fildeado de bajo. Porque tú sabes que la pelota también hizo su aporte a la guerra del 95. Muchos peloteros se incorporaron al ejército libertador y alcanzaron altos grados por su arrojo y valor. Ese horrible jueguito de entrarle a palos a una pelota me lo prohíben. Y además, el baseball ese solo sirve para reunioncitas, propagandas y recolectar dinero para los insurrectos. Señor Capitán General, queda suspendido el juego de gato viejo, basebol o pelota, como quiera que le llaméis, en todo el territorio insular. ¡Guardia Civil! Parte de la cultura misma del pueblo cubano, de nuestras tradiciones y costumbres. Eddie se va a reanudar el encuentro. Y ahí está el segundo bateador por el equipo rojo. El pitcher, el equipo azul, buscando las señas, no se pone de acuerdo, ahora sí. Hace el why not. Se impulsa. Ahí lanza. Le tira y conecta un fly muy elevado al infield. Ahí están buscándolo. El segunda base, también el primera. El antesalista, están buscando la pelota. Dobla por segunda. El corredor, la bola pica. Dobló por tercera base. Viene para la goma. Aquí viene el corredor. Viene el tiro y... quieto en home. Y ahora la discusión es por parte del equipo azul. La discusión formada ahí alrededor del home play. El receptor le reclama al árbitro principal que fue out. Bueno, son cosas que ocurren en la pelota.